Buen día, parcero, para mí es un placer saludarlos y estamos con un nuevo video para el canal, para nuestra página. Estamos con Resident Evil 2, señores, qué trabajo estoy pasando para poder grabar esto. No se imaginan el trabajo brutal, pero es que nunca, chicos, no me había gustado tanto un juego traérselo a ustedes, compartirlo con ustedes como este Resident Evil 2. Lo poquito que he podido probar es lo mío, chicos, es volver a recordar esa infancia cuando estábamos con la PlayStation 1 dándole full a Resident Evil 3. Este Resident Evil 2 Remake ha vuelto a cobrar la esencia porque la empezamos a perder un poco en el Resident Evil 6. Pero sin machachara, vamos a entrar allá, vamos a entrar en acción, vamos a entrar en Resident Evil 2, vamos a ir al modo historia, chicos. Pero antes de eso les voy a mostrar los dos trajes chulos que tengo, los trajecitos chulos que le tengo a nuestros personajes. Mira, aquí tenemos este que es un poco así elegante, todo guapo el tipo allí, y tenemos el Cherry que también está bacanísimo, chicos, está full, está brutal. Pero entonces, para que vaya en conjunto, hay que ponerle estos dos a ambos. También tiene aquí el militar y tenemos este, el saque, está chulo también. Pero ya está, este es como para jugar Pum Móvil, chicos. Pero para esto, para Resident Evil, vamos a irnos así, bro. Vamos a entrar en una partida para que no nos perdamos ningún detalle. Vamos a ir con Leon, vamos a ver, chicos, porque a esta historia le vamos a dar a tope. Eso sí que sí, mientras podamos, vamos a darle full. Entonces vamos a ir con Leon, la historia de Leon. No vamos a ir asistido porque va a ser demasiado easy. No vamos a ir en hardcore porque, bueno, hace mucho no jugaba Resident Evil, así que hay que recordar, repasar. Así que vamos a ir en el estándar, vamos a ir en lo normal, dentro de lo normalito. Así que, bueno, chicos, esto está con unos gráficos brutales, chicos. Es que una cosa es verlo ustedes en el video, otra cosa es como lo estoy viendo yo aquí, Full HD. Está en español, así que disfrutémoslo, súbanle volumen ahí a los cascos y a disfrutar. Cuéntanos los detalles. Vale, fue el viernes por la noche. Salí del bar hacia mi casa y me encontré con una mujer. Caminaba dando tumbos. Pensé que iba borracha. Te imagino. Wow, el aspecto de este tipo es típico, sí, camionero, ¿eh? ¿Cuántas copas llevabas tú? No, hombre, yo solo el puntillo. Ah, venga. No, escúchame, ¿vale? Se acercó, la pude ver bien. Tenías que haber visto sus ojos, su nariz, toda su cara. Estaba podrida. Parecía un muerto. Un muerto viviente, tío. Es igual que mi mujer. Este tío me gusta. Me cae bien este tipo, ¿eh? Tienes que ser fuerte, ¿vale? No dejarte llevar por el miedo. Tienes mucha razón. Si te quedas quieto cerca de esas cosas, te hincan el diente. Wow, son zombies. Está hablando de los zombies. Está hablando de los fucking zombies. Wow, excelente, chicos. Apartado gráfico de 10. Oh my god. Wow. Wow. Fuerte. Wow, muy fuerte, brutal. No sabemos si era una chica de verdad o era un zombie. Eso hay que verlo ahora. Creo que lo va a mirar. Tenemos sangre aquí, chicos. Bueno, ojalá pues sea un zombie, chicos, porque si era una chica, qué tragedia. Qué tragedia, chicos. Wow. Oh, ya la miró. Como que era una chica, ¿eh? Oh, no. Si la vio y la vio normal, era una chica. Oh, qué pecado, bro. Oh, no, no. Puede ser, ¿eh? ¿Qué hago? Sí. ¿Qué voy a hacer? Oh, no. Se levantó. Oh, era un puto zombie. Vaya. Era un zombie. Bueno, vale. Oh, esto está excelente, chicos. Vamos a tener caña aquí con este juego. Bueno, aquí tenemos la pinta excelente, así que este tiene que ser mío. Aquí tenemos el traje chulo, el traje de super bacanísimo. Entonces, este tiene que ser Leon, ¿eh? Bueno, vamos a ver. Creo que llegó a abastecerse de combustible. Oh, es que está de 10 este traje, chicos. Está full bacano este traje. ¿No hay nadie? Wow. Qué raro. Sí, es bastante raro. Una gasolinera sola, chicos, es bastante raro, ¿eh? Y para colmo tenemos ruidos adentro.
rastros de sangre. No, bro, esto no pinta bien, ¿eh? Bueno, explora los alrededores, chicos. ¡Wow, chicos! Alucinamos, alucinamos. Brutality. Vamos a ver qué hay adentro, ¿eh? Hay que ir con mucho cuidado, que es que esto no pinta nada bien. Hola. ¿Hay alguien ahí? Al parecer no, ¿eh? Wow. Esto no me gusta. Wow. Y créeme que a mí tampoco, ¿eh? Pero bueno, este escenario, porque el juego como tal sí me está encantando. Wow, una linterna encontramos y mira cómo esto se ve de guapo, chicos. Tenebroso. Ok, por acá se escucha. Oh, tenemos un tío ahí. Tenemos un tipo aquí tirado. ¿Estás bien o no? ¡Oh! Espere, volveré enseguida. Y el cabrón este nos señala simplemente, o sea, no nos dice nada, simplemente nos señala como que dice allá, como con un niño regañado cuando llega a la casa. Y la mamá le pregunta, ¿quién te pegó? Y uno no dice nada, solo señala, ¿eh? Cuidado, esto casi no me gusta. Esto casi no pinta bien. He dicho quieto. ¡Oh! ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Aléjese, yo me ocupo. ¿Te ocupas? Pero, ¿cómo te vas a descuidar? ¡Oh, cabrón! ¡Un zombie! Este sí es un puto zombie agresivo, bro. ¿Cómo te vas a descuidar si tienes un puto zombie al lado, eh? ¡Oh, mira esto! Oh, bueno, aquí podemos disparar. Quieto, quieto, papi. No te muevas. No. Pero es que llevo dos pepazos en la cabeza y sigue el cabrón. Tres pepazos y sigue. Pensé que era inmortal el cabrón este, ¿eh? Chicos, tres pepazos en la puta cabeza y sigue. Esto no pinta bien, chicos. Esto tenemos que irnos de aquí. Leon, vámonos. Leon, vámonos. Ah, veníamos por la llave. Bueno, tenemos una llave. Ok, este es nuestro inventario. Aquí tenemos la llave. Perfecto. Y, abrimos el inventario. Examinamos. Vamos a examinar qué. Y llave de almacén. Ah, ok. Aquí tenemos la llave del almacén. Perfecto. Todo va bien. De momento, una llave normal. Nada raro. Aquí, esta es nuestra arma. La que nos ha salvado ahora. Nos ha salvado del fucking zombie este. Ojo, no puede ser, chicos. No puede ser. ¡Oh! Y vuelve a levantarse el cabrón. ¡Oh! Vámonos, chicos. Recuerden, munición aquí. La munición aquí es primordial. Son ilimitadas. Son muy, muy escasas las municiones en los Resident Evil. Siempre ha sido así. ¿Qué estás haciendo? Oh, me trancó la puerta el cabrón. Me trancó la puerta el hijo de puta este. Corre, corre, corre. Ojalá no se levante ahora, chicos. No voy a gastar. Oh, suéltame, suéltame, suéltame. No te dejes morder, cabrón. No te dejes morder. Chico, no te dejes morder, chico. Ah, voy a tener que matar a este cabrón. Oh, no, no, no. No, quería gastar munición, chicos, pero va a tocar. Va a tocar, cabrón. Oh, cabrón. Sírvete, cabrón. Va a tocar, no quería gastar munición, pero mira todo el daño que me hizo el cabrón. Todo el daño que me hiciste, hijo de puta. No, chicos, me dejó crítico, bro. Ah, cabrón, ¿por qué no lo maté desde el inicio? Había que matarlo desde el inicio, ¿no? No pensé que me fuera a atacar ahí. Bueno, cuando necesites utilizar un objeto para abrir la puerta o resolver el plus, elige el objeto y luego la acción, ¿ok? O sea, primero tenemos que elegir la llave y luego la acción, usar. Oh, esto no me ha gustado, chicos. No, dejó grave. E igual nos tocó. Pero... ¡Oh! ¿Pero qué, cabrón? Pero es que tenemos ya por todo lado, tío. No, cabrón. Y ya no tengo munición, tipo. Ya no tenemos munición. Esto no está bien. Vamos, lío. Aquí está la salida. ¡Oh, llegó! ¡No dispares! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Directo a la cabeza! Ese sí fue un disparo efectivo, ¿eh? Pero ahora, ¿y ahora? Oh, menos mal, llegaste. Sí, eso creo. Llegaste a tiempo. Gracias. Wow. Ya me las darás, si vivimos. Mierda. Mierda. Oh, no, 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 no. Mira todo lo que tenemos.
¡Vamos! ¡Entra! Vamos, corre, corre, no te me quedes, no te me quedes. Agárrate. Sí, a tope, papi. Bien. ¡Wow! ¡Chao, chicos! ¡Qué bien! ¡Wow! Eso estuvo cerca. No me gustó, chicos, que vamos heridos, ¿eh? ¿Qué está pasando? Desde el inicio. No lo sé. Espero que nos lo expliquen en la comisaría. ¿Eres policía? Sí, Leon Kennedy. ¿Y tú? Claire Redfield. Bueno, Leon y Claire, ¿eh? ¿Vives aquí? Vamos allá. No, busco a mi hermano. También es poli. Oh, ¿tiene un hermano poli? Me alegro de encontrarte. Claire tiene un hermano poli, ¿no? No sé qué pensar de todo esto. Raccoon City, bro. Bienvenidos a Raccoon City, la ciudad de la maravilla, donde muchas cosas pasan, ¿eh? Y sí que pasan. Muchos misterios por resolver aquí en Raccoon City. Wow, de momento va todo bien, va alucinante. Un pequeño til ahí al inicio que espero que ojalá me lo pongan ahora recuperado, porque tener que encontrar hierbita desde el inicio es complicado, ¿eh? Bueno, aquí vemos la ciudad en caos, completo caos. Unos pequeños clips, unas pequeñas imágenes de lo que es Raccoon City, ¿eh? Bien, Resident Evil 2, bro. Eso es lo que hay. Atención a todos los ciudadanos. Bueno, es como la radio, ¿eh? Les aconsejamos que vayan a buscar refugio en la comisaría de Raccoon City. Se les facilitará comida y medicinas a todo el que las necesite. Oh, bien. La comisaría de familia, la comisaría de policía, ¿eh? La comisaría no está lejos. Sabrán qué pasa. Sí, pero... ¿Y si estamos solos y no hay supervivientes? No, hay supervivientes. Esto es grande. Tiene que haber. Leon tiene bastante fe que hay supervivientes. Ojalá sea así, porque la comisaría de familia de momento es nuestra única opción. Es allá donde hay que llegar. Pero bueno, ya nos encontramos aquí, que está totalmente obstaculizado el paso. Tenemos que seguir caminando. Y como dice, vamos a tener que seguir caminando. Oh, vaya. Vaya. Ay, nos dieron. Tenemos problemas. Corriendo. Ya. Es una mejor opción, ¿eh? Vaya, tenemos problemas desde ya, ¿eh? ¿Y ahora cómo salimos? ¿Arranca o no arranca el carro, eh? Oh, viene un coche, chicos. Viene un camión, punto como a mil... ¡Oh, el tipo! El tipo del accidente... No. Sí, cuidado, que él está acostumbrado a atropellar gente, ¿eh? Bueno, al menos en esta ocasión sí somos personas, ¿eh? En la ocasión, otra ocasión fue un zombie. Oh, bien. Se desvió, logró desviarse. Oh my god, pero tío, que tú estás descarrilado, ¿eh? Sobrevivimos, creo. Al menos sobrevivimos ahora. Oh, shit. Cuidado que hay más fuego por ahí. Oh, el camión. El camión va a estallar. Esto sí que es problema. Wow, chicos. Esto sí que se puso feo. Claire no responde. Oh, sí, ya. Bien, Claire. Eso me gusta, ¿eh? Podríamos estar mejor. No puedo quedarme, es peligroso. Podríamos estar peor. Te veré en la comisaría. Ok, nos dividimos. Pero aquí, ¿y aquí qué? No hay munición, chicos. Esto está descontrolado. Y bastante, chicos. Eso está descontroladísimo. Vamos a correr. Oh, qué gráfico, chicos. Esto está de maravilla. Me encanta. Me encanta todo. Miren ustedes nada más. Mierda. Chicos,
ha cumplido. Todos igual. Se han cumplido. Se han transformado. Ok. Se han transformado, chicos. Es una pequeña transformación. Es así como a Leon le gusta. Ahí está. Chicos, la comisaría. Observen, chicos. Oh, se pasaron, tío. Se pasaron con esto. De momento, va muy guay. Espero que la historia nos enganche y no nos decepcione. Y siga con estas expectativas que nos muestra al inicio. Bro, como salen estos cabrones, ¿eh? No nos distraigamos, que nos agarran. Y no quiero seguir con lo mismo. Ábrete rápido, ábrete rápido. Cierra la lío. Bien. 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 Oh, chicos. Chicos, lo han hecho. Lo han hecho. Miren, esto es lo que a mí me gusta. Resident Evil 7. ¿Por qué lo cambiaste todo? ¿Por qué lo cambiaste? Cuando lo pudieras haber hecho así o mejor. Pero bueno. Continuemos. Vamos allá. No hablemos de mamá de Resident Evil 7. Esta es la comisaría, bro. Explorar los alrededores. Ok. Solo espero no encontrarme más sorpresas aquí. Aquí todo normal. Tenemos un letrero en inglés. Así que no sé qué traducirá eso. Tenemos como un interruptor aquí. Energía. Ojo. ¿Qué se abrió, cabrón? Luces. Tenemos luces. Sí, creo que no teníamos ¿Hola? Luces. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Pero no me asustes. Creo que no teníamos luces cuando entramos. No me asustes, cabrón. ¿Qué tenemos aquí? Bien. Munición de pistola por 6. Bien, excelente. Necesitábamos. Entonces, sí, nos dice munición de pistola. Balas para la... balas de Parabellum de 9 milímetros. Las balas más comunes son más famosas por su trayectoria estable y su retroceso moderado. O sea, bro, retroceso, nadie. Que hay que combinarlas. Combinar, bro, con la pistola. No combina. O ya se usa automáticamente, bro. Examinar. Listo, no hay nada que mirarle ahí. Perfecto, pero entonces la pistola, ¿cómo recargamos? Bien, perfecto. Porque ahí toca tenerlas en el proveedor, chicos. Es ahí al pelo. Pero tenemos una computadora portátil aquí. Las cámaras. Tiene que haber alguien. Ahí está la grabación. Ese es un poli corriéndole a un zombie, ¿eh? No, no. David, Marvin, ¿me oís? Hay una salida. Está aquí. A la cabeza, tío. Ah, no, pero eres torpe. Enviad refuerzos. Pasillo este. Pasillo este. Ok. Ok, pasillo este. Debo encontrarle. Bien, vamos allá. Vamos allá. Vamos a salvar al compañero, ¿eh? Hay que ir por él. Pero antes exploremos. Ver mapa. Vamos a ver el mapa. Tío, bueno, la pantalla del mapa no solo... Chicos, ¿se me metieron los putos zombies acá o qué? Bueno, continuemos. Dice así, la pantalla del mapa no solo te indicará tu ubicación actual y tu entorno inmediato. En ella verás puntos de interés y objetos que has encontrado pero no has recogido. Ok, o sea, los que encuentre y no lo haya recogido, pues me lo mostrará. Ok, aquí tenemos un spray de primeros auxilios. Está atrás. Y un baúl de objetos. Perfecto. Máquina de escribir, que me imagino que es donde guardamos las partidas. Y él nos dice que está el cuadro de oficina este. Acá en la oficina este es donde está el tipo. Ahí está la entrada. Ok, perfecto. El mapa bien, bien explicado. Armas especiales añadidas. Ok, armas especiales añadidas. Tenemos Samurai Edge modelo Chris, Samurai Edge modelo Jill. Todas son 9 milímetros. Pero, ok. ¿Qué más da, chicos? Guardar. Guardemos eso ahí porque para qué llevar dos armas a ocupar más espacio. Aquí tenemos, esta es la máquina, no. Una radio.
Listo, ya no hay más aquí que explorar. Ya no hay más. Definitivamente. Entonces vamos por el spray. El spray más o menos nos salía por aquí, chicos. Está más atrás. Me he pasado. Hay que mirar la ubicación. Vamos a ver. O no. Aquí está el spray. Chicos, escucho movimiento, ¿no? Vamos a coger el spray. Spray de primeros auxilios. Bien, vamos a ponerlo aquí. Este nos ayudará bastante. Ya me dio miedo porque se escucha ruido, chicos. Y no vemos nada aún. Vamos a seguir buscando. ¿Qué tenemos aquí? Matilda, pistola. Esta es nuestra pistola. Entonces, ¿qué? ¿Qué hay que hacer a esto aquí? Bueno, hay que poner algo. Porque de una vez nos pone a seleccionar algo de nuestro inventario. Pero como ven, no tenemos nada. Tenemos que tener cuidado del zombie que iba persiguiendo al compañero. Voy a ver el mapa, chicos. Sala principal. Creo que tengo que bajar. Solo que es que hay que explorar. Y aquí que nos pone. Ya tenemos el primero. Ahora vamos a poner todos pescados, ¿eh? A ver qué nos dice. No nos dice nada. ¿Qué ponemos? Pongamos estos floreros. Bro, no está. En todas no está, ¿eh? Pero entonces yo creo que después más adelante encontraremos algo que nos ayuda a descifrar ese plus. Creo que después podemos encontrar algo ahí. Bueno, eso está excelente. Vamos a llegar hasta el final porque hay que explorar las cosas. Se los dije, chicos, munición. Pero esta es munición de pistola. Esta es otra clase de munición. Es otra clase de munición. Vamos a ver. Salud y objetos curativos. A medida que recibes daños, el indicador de salud en la esquina inferior izquierda disminuirá de bien a atención. Ok, ahora estamos bien. Como pueden ver, está en verde. Y finalmente, a peligro. Si tu salud está en situación de peligro, cúrate con una hierba o un spray de primeros auxilios antes de que sea demasiado tarde. Ok, aquí vemos, estamos bien, estamos full. Gracias, gracias, ya no voy a dar más papaya. Munición de pistola, balas de para el Belum de 9 milímetros. Las balas más comunes son más famosas por su trayectoria estable y su retroceso. Pero será para la otra. Para la otra pistola de polímero. Bueno, no sé, para el Belum. Ahora vamos, ya que tenemos que bajar por el otro pasillo, creo. Y exploramos a ver si de pronto le sirven esa a la otra. Llaves de almacén, esta llave no nos van a servir, ¿eh? Está cerrado. Eso sí o sí, chicos, nos va a tocar es por la puerta de abajo, ¿eh? Vamos igual a ir al otro pasillo, por aquí por donde veníamos. Bien, hay que probar que estamos alerta. Vamos por el otro pasillo y vamos a llegar hasta el fondo también, así como ahora, porque pronto nos podemos perder de algún objeto que haya por acá. Entonces vamos a la puerta. Esta sí abre. Oh, bro, no puedo entrar así, ¿eh? No puedo seguir entrando a todas las puertas así. Silencio, camina alguien. ¿Por qué? Porque de pronto nos topamos con un puto zombie adentro y no vamos a poder racionar. Hierba. Hierba verde, perfecto. Chicos, esto es Resident Evil. Aquí tenemos la hierba verde. Vamos a ver cuando nos vayan explicando cómo se van combinando las hierbitas. Folleto de la ciudad. Te damos la bienvenida a Raccoon City, ¿lo sabías? Aunque somos el hogar de la corporación Umbrella, el gigante farmacéutico Raccoon City es una ciudad vibrante y dinámica con una larga historia en esta guía. En esta guía te presentamos algunos de los puntos de interés inusuales de la ciudad. Comisaría Raccoon City. El edificio es el centro de la ciudad. No siempre fue una comisaría. De hecho, solía ser un museo. Algunas características como la extraña torre de reloj o la estatua de la diosa en el vestíbulo son recuerdos del pasado, ¿no?
orfanato. Cerca de la comisaría está el orfanato, ¿ok? Ya sabemos que aquí cerca tenemos un orfanato fundado y dirigido por la Corporación Umbrella. ¡Oh, qué peligro, eh! Con la ayuda de las donaciones de empresarios y ciudadanos, el edificio es conocido por su vidriería que atrae a visitantes del mundo entero. Ok, tenemos el orfanato, chicos. Eso es interesante. De seguro que vamos a tener que darnos una visita por el orfanato. Sí, o sí. Bueno, caja fuerte con una combinación que me imagino más adelante vamos a encontrar. No hay afán, chicos. Ustedes no se me desesperen. Estén calmaditos. Ya hemos estado acá. Estén calmaditos, que esto más adelante se tiene que resolver, ¿eh? Está bastante oscuro aquí, ¿eh? Bastante oscuro acá arriba. Lo importante es que al menos no hay un puto zombie todavía. ¿Qué era lo que íbamos a hacer ahora, chicos? Se me olvidó, ¿eh? ¿Esto qué es? Bueno, también para usar algo no tenemos nada. Chicos, allá arriba dijimos que íbamos a hacer algo acá. Allá arriba dijimos que íbamos a hacer... Ah, lo de la pistola. Lo de la pistola. Aquí está la máquina de escribir. Mi nombre es para guardar. Vamos a guardar ahí nuestros primeros datos. Lo que vamos a ver era la pistola. Esta munición de pistola de Parabellum. Bueno, no es nada especial. Es lo mismo. Todas son 9 milímetros. Así que todas caben. Vamos a ir por esta puerta de abajo, que me imagino que va a ser nuestro camino. Abro. No, señores, no es nuestro camino a seguir. No tenemos más puertas acá. Bro, no tenemos más puertas. Así que vamos a ver el mapa. Chequeamos. Tenemos una puerta aquí. Tenemos una estatua de la diosa allá. Estatua de la diosa. Pero creo que por acá nos muestra algo que se podría usar, que debe ser esta, bro. Es esta, o sea, esta es la clave. Esta es la fucking clave. Vamos a ver si aquí, por aquí hay algún signo. Y vamos a ver la diosa si nos da alguna señal, bro. A ver si tiene algunos iconos acá o algo. Aquí no hay nada, pero entonces, y la diosa no nos muestra nada, bro. Pero entonces, ¿de dónde sacamos el orden de esos iconos acá? ¿De dónde sacamos esta combinación, chicos? ¿De dónde la sacamos? Pájaro, la rama. Bro, ¿qué sacamos? ¿Será la cadena alimenticia, quizás? ¿Quizás? ¿O algo así? Bro, aquí sí no sé, bro. No sé, aquí sí me dejaron, bro, en duda, ¿eh? Aquí me dejaron en una tremenda duda. Es que no sé. No sé cómo será aquí. No sé cómo fucking será aquí, ¿eh? Bueno, vamos a ver si encontramos algo en algún otro lado, porque la verdad no sé.
sala de espera, bro. Allá dentro de la sala de espera hay otra cosa. Vamos a ver. Vamos a ir allá. Porque recuerden que esa que está ahí atrás está cerrada. Aquí es donde estábamos ahora. Y esta es nuestra sala de espera. Perfecto. Y acá nos señala algo, bro. Pero como la otra está cerrado. Bueno, acá creo que no hay nada, no sé, no hay ninguna especie de pintura que podamos decir que va a ser la clave allá, no. No, 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 no. Así que... bueno, avanzamos. Vamos a buscar bien, no falta que por aquí tengamos algún objeto o algo así, ¿eh? Porque siempre suelen... dejar por ahí uno que otro objeto. Vamos a bajar rápidamente. No, creo que con esta pistola sería gastar munición ahí. Porque esa puerta no va a caer. Bueno, bro, no hay nada de momento. Bien, salimos de nuevo. Vamos a ver si de pronto por acá hay algo. ¿Qué pasaron los zombies? Pensé que habían pasado, porque se escuchó como si hubieran reventado la reja. Pero no. Chicos, ¿qué hacemos? Vamos a ver estos dos. Bro. Lo que podemos hacer. Bueno, vamos para arriba. Ojalá la chica nos haya perdonado. Ya que tenemos un poquito más de munición. Y...
Vamos a ver. Aquí no sé, chicos, cuál poner. Bueno, toca adivinarlo sí o sí. Por aquí no hay nada. Había visto como una botella por aquí. Nada por ningún lado. Bro, ¿qué hacemos, chicos? What the fuck? Bro, ya está, bro. Era aquí, bro. Oh, ¿y aquí qué hay, Estamos ensuciando el trajecillo. Bro, espero que no nos vaya a salir nadie, No quiero gastar mi munición ahora. Ahí hay que poner otro fusible, quizás. ¿Quién anda ahí? ¿Hay alguien ahí? Cabrón. ¿Alguien ahí? ¿Alguien? No me asusten. Que yo soy nervioso y de pronto el arma se me dispara. Tú puedes, qué cabrón. Bien, wow. Oh, chip. Yo creo que por acá ya es el camino, pero entonces vamos. ¿Qué es esto? Una cámara. Este sí está como muerto, ¿Qué hay aquí? No hay nada.
Sigue ahí tirado, ¿eh? Que no me vaya a mover. Este es como el auditorio donde hacían las reuniones y demás. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes, bro? Munición por 15, cabrón. Buena esa. Bien, así me gusta más, ¿eh? Un poquito de luz. Un poquito de luz. Así, así me mola más. Acá sí toca de nuevo. Es el baño, cabrón. No va a haber de pronto alguien ahí, ¿eh? Bien. Hay que abrirlo y alejarse un poquito, chicos. Oh, vaya, se está regando aquí. ¿Y este tío qué le pasa? Está bien atragantado, cabrón. Bueno, no hay nada acá interesante para nosotros. Cuando entramos ahora, Dios, wow, vaya, chicos, todos muertos, cabrón. Bueno, también está cerrado acá. Pasando. ¡Abrir! ¡Rápido! Oh, llegamos, llegamos. ¡Abrir! ¿Dónde es? ¡Abrir esta puerta! ¿Dónde es, tío? Tío, 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 aguanta. Aguanta. Oh, chicos. Chicos. ¿Algún cuerpo eso tendrá alguna llave por ahí? Por acá nos alumbra algo. No, no. No tengo nada para usar ahí. Hay que usar como algo contundente. Hay que entrar acá. Acá de pronto encontramos algo. Oh, es, ¡te esta. Sacaré! Es esta la puerta, ¿eh? ¡Ayuda! ¡Por favor! ¡Dame la mano! ¡Te tengo! Vamos, tío, vamos, tío, puedes. ¡La otra mano! ¡Oh! Oh, Dios. Tipo, devuelve, devuelve ese cuerpo. Devuelve, que ese cabrón no puede levantar. Ese cabrón se nos puede levantar, ¿eh? Oh, las tripas, chicos. Oh, cuaderno de la gente. Bueno, este cuaderno, bueno, tiene un jeroglífico. Tiene algo de estatua. La estatua, ok, tenemos la estatua. Tenemos las tres ranuras. El parqueadero. Bien. Vamos a ver. Bien, mira que nos empieza a mostrar ya las figuras que les decía, con las que me quedé un buen rato allá. Las figuras para cada estatua. Bien, perfecto. Entonces, el perrito, bueno, esa la podemos abrir ahora, me imagino, ¿no? La podemos abrir ahora, bro. Cabrón, está pero endemoniado este tipo allá adentro, ¿no? Oh, cabrón. Corre, cabrón. Corre, cabrón, que esto se empezó a poner bueno. Oh, bro, ¿cómo me sales así, cabrón? Uy, pensé que era alguien, ¿eh? Oh, por acá no es. Por acá no es, cabrón, ábrete. O me metí al baño. Me metí al baño. ¿Será que viene? ¿Qué dicen ustedes, chicos? ¿Viene o no viene el tío? Igual aquí le reventamos la cabeza, bro. Aquí le reventamos. Es más bien, recarga. Aquí viene. Aquí viene.
Pero ya, pero es que ya le volé la cabeza, cabrón. Es hacia allá, bro. Es por aquí. Vamos. ¡Dios! ¡Están por todas partes! Aquí sí. Oh, no, pensé que ya le había dado un tiro, chicos. Oh, me cogieron dos, cabrón. Me cogieron dos. Chicos, le había dado un tiro, pensé que ya dándole ese pepazo. Pensé que ya dándole ese pepazo podríamos avanzar. Pero eso está oscurísimo. Que no recuerdo la salida. Pensé que dándole ese pepazo íbamos a poder. Salte, salte, tío. Vamos. Vamos con fuerza. Oh, viniste a dañar. No te dejes morder, cabrón. Cuidado. Ya va. ¿Quién es este? Se acabó. Oh. Por ahora. Bro, este. Bien, bien, buena Marvin. Esa. Marvin, bien, Marvin. Leon Kennedy. Había otro agente y no pude. Vamos. Bien, buena esa. O sea, ya está bien, cabrón. ¿Hiciste cuanto pudiste? ¿Nadie sabe cómo empezó? Ni idea. Bien, ya está como más calmado todo. Lo que es seguro es que este sitio te comerá vivo si no tienes cuidado. Iba a empezar la semana pasada y me dijeron que no. Ojalá hubiera venido. Estás aquí ahora, es lo que importa. Teniente, listo. Con suerte conseguirás salir de la comisaría. El agente que viste, Elliot, dijo que este pasaje secreto podría servir. Buenas noticias. Le llevaré a un hospital. No, yo no soy la prioridad. Teniente, no voy a dejarle. ¡Es una orden, novato! ¡Ponte a salvo! La orden se cumple, bro. Iría contigo, pero te retrasaría. Toma. Lo necesitarás. No puedo. ¡Basta! Cuchillo, bro. Agarra eso y no vamos. Si ves a una de esas cosas, uniforme o no, no te lo pienses. Sí, ya está, ya está. O cargas o corres, ¿vale? Bien, vale. Sí, señor. Bien, buena esa. Bien, tenemos un cuchillo de combate. Oh, no leí, pero bueno. Prepara la arma secundaria con LB y RT, bro. El arma secundaria es con LB y RT. Ok. Secundaria, primaria, bro. Lo que hay, carguemos. Vale, me dejó herido, pero aún no vamos a usar el spray. ¿Dónde está la nota, bro? Bien. Vamos a ir, creo que a la que tiene el signo, que es la del perrito, que tiene león, ramita y ave. Okay. El bro se está quejando muchísimo. Estamos tocados. El perrito nos dice que tiene león, ramita y el ave, bro. Eso es lo que hay. Perfecto. Bien, medallón de león. Aquí tenemos un medallón de león. Y entonces vamos a ver. sería el medallón de león. Ese lo tendríamos que usar en donde. Bueno, ya está. Vamos a la estatua que tiene la chica, arco y serpiente. Vamos a la estatua.
Vaya, vaya, nos dieron, chicos, nos dieron los zombies. Nos dieron los zombies y nos tienen. No, pero aquí hay que ponerlas ya las estatuas cuando las tengamos, las insignias cuando las tengamos. Entonces la otra está. ¿Dónde está la otra combinación? Ahí está en la caja fuerte. ¿Dónde estaba la otra para combinar? Tenemos la estatua. Vamos a ver. Bien. La estatua, el unicornio. Tenemos que ubicar el unicornio que tiene pez, cangrejo y jarro. El unicornio, unicornio, bro. Ese no lo he visto. O no recuerdo haberlo visto. Aquí tenemos el león. El fucking unicornio. El fucking unicornio ese. Raro, ¿dónde está? Vamos para acá, estaré dentro. Bueno, esta está cerrada. ¿Sigue cerrada aún? Sí. Debe estar dentro de esta oficina. Ah, sí, creo que está dentro de la oficina, Creo que debería estar acá. Bueno, ¿no? ¿Dónde está, cabrón? ¿En dónde está entonces? Bro, no está acá el unicornio ese. Vamos a echar un vistazo desde acá arriba. Vaya. Oh, vamos a ver. Yo creo que él muestra foto de la ciudad, comisaría. Aquí no muestra dónde está. Este nos dice que, no sé si ahí nos muestra que está afuera. Ok. El unicornio, no sé si está señalando parking. Estatua, listo, salimos. Elevador hacia abajo. Parking y salida. Parking y salida. Vamos a ver, sí, porque esto aquí no se usa más, ¿no? Sí, no se usa más. Bueno, tío. Bajamos. Estas son las las escaleras que se ven ahí. Caminamos, bajamos. Creo que estará afuera entonces. Según más o menos lo que estoy interpretando, está por acá. Esto con el cuchillo, sí, ya está. Bien. Bien, papi. El primer día no va como esperaba. Nuestro primer día de trabajo no va como esperábamos. Tienes razón, bro. Pero a veces las cosas no salen como esperamos. Vamos a ver si está la hierba, aunque no creo. Así sola se puede usar. Tiene que combinarse. ¿Usar? Sí. Oh, sí, la hierba. Un poquito de hierba, chicos, para estar bien. Que es que andando así tampoco es bueno andar así como estamos andando. Que no podía correr bien. La hierba no es necesario combinarlas. La podemos usar así como está ahí. Oh, chicos. Este pasillo sí que está largo, Vamos allá. Tenemos un radio, bro. Oh, este también le fue mal, bro. ¿Qué
Mordida le pegaron, ¿eh? ¡Oh, Dios! ¡Oh! ¿Qué? ¿Qué pasó acá? ¡Oh! ¿Y eso cómo fue? ¿Qué hay acá? No hay cómo usar. Chicos, y... ¡Oh, vaya! ¡Uf! ¡No me asustes, cabrón! Uf, ¡hijo de puta! ¡No me asustes! ¡Mal parido! ¿Visto que este es el poli? ¡Este es el teniente! Debe ser el teniente, ¿eh? ¡Cabrón! ¡Este hijo de puta asustándome, bro! Uf, ¿pero cómo le va a hacer así, eh? Que ir con cuidado, bro, que no nos vaya a salir unos cabrones. ¡Vamos! ¡Hay que correr, bro! Que correr. Ay, cabrón. Maldita. Es que te reviento, ¿eh? No te me pongas ahí así, ¿eh? Creo que entró, cabrón. ¿Entró o no entró? La tía esta. Perfecto. Mapa de la comisaría 1F. Tenemos ya mapa. Oh, vaya, oficinas por todo lado. Oficinas por todo lado. Sala principal. Todo esto aquí donde estuvimos. Lo que vamos a buscar es esta estatua de la diosa. La otra estatua vendría estando acá. Ah, no, caja de fusibles. Esa también ya la miramos. Todo esto azul ya lo recorrimos. Sala de operaciones. Es aquí donde estamos. Pero acá al frente tenemos una puerta. Salida. Perfecto. Tío, ese es un zombie. Cabrón, dejémoslo ahí quieto, ¿eh? No hay munición por ahí. Bro, dejémoslo quieto, ¿eh? Hey, papi. Papi, déjala, acelere, ¿eh? Cálmate, bro. No, tú no. Bro, ¿por qué estás así estresado, bro? ¿Qué es esto? Tabla de madera por uno. Tabla de madera, bro. ¿Y ahora? Estas llaves eran de qué, el almacén. Yo creo que ya no. El inventario está lleno. ¿Cómo hacemos? Estas llaves eran de la gasolinera. ¿Qué dice? Descartar, sí, bro. Vamos a descartar las llaves para hallarnos en la tabla. Ya está. Así está esto. Ok. Son las puertas que se cierran automáticamente. Eso, dime que hay luz. No hay nadie acá adentro. Oh, qué música alentadora, bro. ¿Esto acá qué? Qué música alentadora. Es como para tener una fotografía y revelarla. Música alentadora. Hierba roja, bro. Entra en acción la hierba roja. Combinar. Perfecto. Hierba mixta. Tenemos una hierba mixta. Esta debe ser estilo spray. Debe ser potente así como el spray. Los negativos contienen prueba. Mantener siempre bajo custodia. Ok, los negativos. Es decir, contienen pruebas. Si encontramos un negativo, toca traerlo acá. Revelarlo ahí. Porque, bueno, ya saben, está la prueba. Ah, ok. Llegamos a un punto de donde podemos guardar. Vamos a ver. Sí, 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 ok. Sí, aquí estaría bien, chicos. Aquí estaría bien. Creo que podríamos guardar esta chapa. Guardar, que esta no nos va a servir de momento. Vamos a guardar el spray. A guardar la, esa tabla, quizás la necesitemos usar por ahí, ¿eh? Quizás la vamos a usar por ahí. Creo que llevarnos una hierbita. Solo la hierba, el cuchillo, así. Y llevar tres espacios. Creo que así podíamos irnos por si hay problemas y se pone la cosa fea.
pues llevamos eso y guardamos de nuevo. Y bueno, ya está, chicos. Vamos a ver qué tiene este libro o este diario. Y creo que podemos dejar de momento así, chicos. Vimos la introducción. Esto va a estar mucho más bueno. Beneficios de las hierbas. Desde la antigüedad hemos usado las plantas para curar heridas y enfermedades. En este libro vamos a tratar tres plantas nativas de las montañas de Kai. La hierba verde puede curar hierbas. Puede curar heridas básicas, ¿ok? Estamos claros. Mientras que la hierba azul se usa desde antaños para contrarrestar venenos. O sea, el azul no sirve para los venenos. En cuanto a la hierba roja, es muy llamativa, pero no ofrece beneficios médicos. Al menos eso se creía hasta ahora. Es bien sabido que combinar varias hierbas produce mezclas que aumenten sus efectos, y se ha descubierto que la hierba roja puede ser importante si se mezcla bien. Según experto en medicina asiática, mezclar hierba azul y roja producen una mezcla que aumenta la resistencia de quien la tome. O sea, combinamos la azul con la roja, nos aumentará la resistencia. Tan solo estamos atisbando todo el potencial de estas plantas y sus capacidades para curar. Con una mayor investigación podríamos obtener resultados mejores. Ok, eso es lo que hay. Reggae para todo el mundo. Bueno, aquí que el armario. Pólvora. Guardemos la pólvora aquí. Combinar. Oh, perfecto, nos lo deja combinar. Nos lo deja combinar. Así que bueno, ya está. Bueno, parceros, vamos a guardar aquí. Recuerden que esto va a estar mucho más interesante. Este es nuestro primer episodio. Estén atentos al segundo episodio, que vamos a estar a tope. Vamos a estar a tope. Vamos a guardar la pólvora. Perfecto. Así que estén pendientes a ese siguiente capítulo. Y nos vamos a ver en la próxima. Vamos a guardar por aquí. Vamos a guardar por aquí en nuestra máquina de escribir. Guardamos nuevamente y es así como quedamos. Aquí en este punto de partida es donde vamos a continuar. Chao, chao, parceros. Nos vemos en la próxima. Bye, bye.